song for the broken hearted. Hombre abierto del lado derecho, Cupido manda a Eric y touchdown. Loyo ya lleva 4. Vean en la repetición cómo Sandoval se clavó fuerte y a base de riñones se ve hasta el Enson. Loyo incompleto a la línea de scrimmage en formación T. Hombre abierto del lado derecho, hombre abierto del lado izquierdo, Cupido para atrás, busca receptor, lo encuentra. Ah, por poquito. Muy cortita la patada. Sandoval regresándola. Ganaron aproximadamente 7 yardas. Cupido en el quarterback. Izquierdo. Una defensiva de 6-2. Una entrada directa. El fullback. ¿Cómo? No. Formación T. Gemelos abiertos del lado derecho. Allá va Marco Antonio Sánchez. Quiere anotar. Marco Antonio Sánchez. Y las de Chihuahua que dicen que el marcador fue muy amplio, pero pues es que el que entraba anotaba. Claro. Formación T, hombre abierto del lado derecho. Offside. Marcos Ortiz para atrás. Resbala un poquito. Pasecito, chiquito. Y salta. Salta. Pasa jugada por el centro. Lanza a su número. Una defensiva de 5-3. Offside. Offside de Guerreros, cuando va Pérez o Ceguera. Y es una entrada por el centro, bien, primer formación y hombre abierto del lado derecho, hombre abierto, jugada nuevamente por el intacle del lado derecho. Vamos a ver, quiere ni el pase, bueno, al número 85, va a encontrar hueco, encuentra su bloqueo, le van buscando bien su bloqueo, se abre, bien, se escapa, va lateral, bueno, al número 35, se va a ir. Vamos a oír las estadísticas finales por parte de nuestro compañero Jorge, a ver qué nos dice. Estos son, amigos del Canal 11, las estadísticas totales.
Primeros y dieces para Águilas Blancas, 17. Guerreros Aztecas, primeros y dieces, 8. Pases completos para Águilas Blancas, 15. Mientras tanto, para Guerreros Aztecas, 3. Pases incompletos para Águilas Blancas, 9. Para Guerreros Aztecas, 8. Las yardas ganadas por pases es algo muy importante. Para los pupilos de Jacinto Licea son 466. Y para los pupilos de Toño Paz son 28 yardas ganadas por pase. Las yardas ganadas por corrida para Águilas Blancas son 182, mientras que son 92 para el equipo de Toño Paz. Fondos 0 para Águilas Blancas, 3 para el equipo de Guerreros Aztecas. Para el equipo Politécnico son 110 las yardas perdidas por castigo, mientras que son 73 para el equipo universitario. Los anotadores, Eric Estrebel, número 45, 30 puntos. Fernando Loyo, 14 puntos. Pérez Oseguera, número 29, 6 puntos. Y Ochoa, número 85, 12 puntos. Marcador Canal 11, 62-0. Bien, amigos, pues antes de ir allá a los estudios con nuestro compañero Sergio Villamar, no nos resta más que despedirnos, Alejandro. ¿Sí?